¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Día Sports. La guardameta Hope Solo, quien recientemente fue suspendida en los Juegos Olímpicos de Río por realizar comentarios antideportivos, no sé si recuerdan que llamó cobardes a sus rivales suizas. Bueno, ahora ha aprovechado este tiempo para someterse a cirugía de hombro, a lo que ella en sus propias palabras dijo: por primera vez en años puedo levantar mi brazo más allá de la cabeza y estoy muy emocionada, sabiendo que esto va a generar un gran cambio en mi vida. Espero regresar más fuerte y saludable que nunca. Enhorabuena, Hope Solo, aunque tiene ya 35 años, los guardametas son los que pueden jugar más tiempo en fútbol, así que le deseamos una pronta recuperación. Por otro lado, en el béisbol de las grandes ligas, durante el juego de los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami, se llevó a cabo una emotiva despedida al pitcher José Fernández, el cual perdió la vida en un accidente marítimo este pasado domingo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Y bueno, para arrancar en otras noticias, UFC nos tiene preparadas una serie de peleas increíbles por lo que resta del año y les voy a contar simplemente las que van en el próximo mes. Voy a cerrar con la UFC 205, pero para empezar este sábado, 1 de octubre, vamos a arrancar octubre con John Dodson contra John Lineker, las cuales, pues esta categoría... sigue siendo dominada por Mighty Mouse. De hecho, ya le tienen ahí el Ultimate Fighter. Le están produciendo nuevos peleadores para ver si pueden lograr. Pero Mighty Mouse está en una categoría muy aparte. Así que, por lo pronto, vamos a entretenernos con John Lineker y John Dodson. También regresa Josh Berkman, The People's Warrior. Y va a estar Brooks contra el Cowboy Oliveira. Así que va a estar muy interesante este sábado. No se lo pierdan. Las preliminares comienzan a las 6 de la tarde. Luego nos vamos al siguiente sábado, 8 de octubre, donde Michael Bisping lo pidió y está ahora ahí el señor Dan Hendo Henderson, que ya se había retirado, dijo: voy a dejar mis guantecitos, gracias a la UFC, todo. Y Bisping le dijo: espérate, ahora que soy campeón, quiero que me des el rematch, la venganza, porque cuando se enfrentaron ellos hace varios años, Henderson estaba utilizando, creo que TRT, Testosterone Replacement Treatment. Entonces, Bisping considera que él estaba haciendo algo ilegal y que traía, pues, extra juice. Entonces dice: ahora la voy a vengar esta, siendo yo el campeón. Henderson sale del retiro temporal que traía y dijo: ok, si regreso por una última pelea, si regreso contra Bisping. Va a estar muy interesante. Esta pelea viene otra vez, nos trae otras leyendas como Vitor Belfort, el cual se va a enfrentar a un súper duro Gegard Mousasi. Saint Preux regresa después de la fractura de brazo que tuvo contra John Jones, contra Manuwa. Y vienen otras muy interesantes, pero nos tenemos que ir rápido porque luego viene otra leyenda que sale del retiro. The Prodigy BJ Penn regresa una vez más. Se quiere enfrentar ahora contra Ricardo Lamas. Bueno, no es que se quiera, ahora lo empataron a Ricardo Lamas. The Prodigy contra The Bully, este mexicano Ricardo Lamas, el cual es una bestia. Se va a enfrentar contra BJ Penn. Vamos a ver cómo le va. La última vez que vimos a BJ Penn fue contra Frankie Edgar y Frankie Edgar lo venció. Entró en unas situaciones ahí de BJ Penn medio raras, pero bueno, se peleó esta vez cuando se peleó contra Frankie Edgar se estaba peleando como si fuera boxeador en un match de MMA donde Frankie Edgar, bueno, lo venció terriblemente al final. Casi igual de la vez que lo venció la primera vez. También viene de Biz, Derrick Lewis contra Tibura. Aparece Miller y Hirota, los cuales también está muy interesante. Nos vamos sábado 5 de noviembre. Esta creo que es en México. Sí, esta es en Ciudad de México. Nos vamos a ir donde Rafael Dos Anjos, el ex campeón número 2, ahora se enfrentará contra Tony Ferguson, el Cucuy mexicano. Que, pues bueno, en esta carta también viene Dariush contra Magomedov. Esa va a estar muy buena. Viene Diego Sánchez, que al parecer cambiaron de peleador con el que le tocaba. Así que varios mexicanos estarán ahí presentes. Viene Reyes una vez más a representarnos contra Novelli. Va a estar muy buena esta en Mexico City. Este es Fight Night. Muy buena, sábado 5 de noviembre. No se la van a perder. Y por último, cerramos con la de miedo. Esta está de miedo. Esta está, creo que está mejor que la UFC 200, excepto que en la UFC 200 estaba Nate Diaz. Por primera vez en la historia de la UFC, nos vamos a ir a Nueva York. Esta disputa que llevan durante varios años, ya no sé cuántos años llevan, 10, 12 años peleándose por querer pelear en el Madison Square Garden, que es como, hay dos lugares para pelearse, los boxeadores y cualquier peleador dice: yo siempre quiero pelear mi sueño en Las Vegas y en New York. Esos son los dos, ¿no? Donde Muhammad Ali peleó. Entonces, esa va a ser la primera carta y se la aventaron increíble.
Chéquense nada más. Vamos a irnos con... va a estar Miller contra Alves. Tim Kennedy regresa y se va a enfrentar contra Rashad Evans. Viene Frankie Edgar, que es de ahí, de New Jersey, contra un muy fuerte Jeremy Stephens, que viene pegando muy duro. Viene Misha Tate contra Raquel Pennington. Viene Nurmagomedov contra Johnson. Viene Cowboy Cerrone, al cual le cambiaron último. Iba a ser Lawler, pero tuvo que cambiar, se lastimó. Viene Gastelum, el mexicano, también. Chris Weidman, neoyorquino, contra Joel Romero, cubano. Viene Joanna Jędrzejczyk contra Kowalczyk. Viene Tyron Woodley contra Stephen Thompson. Imagínense, y cerramos con la Super Fight. Eddie Alvarez contra Conor McGregor. Mystic Mac regresa. Ayer se aventaron una press conference, hace dos días se aventaron una press conference sobre esta pelea de 205, UFC 205. Y ya empezaron el dime, el te digo y aquello. Eddie Alvarez se entró en la pelea del micrófono, en la pelea mental, psicológica. Así que va a estar muy buena, no se la van a perder, estamos muy emocionados. Y después vienen todavía más, ¿no? Pero ya se los contaré en el siguiente Al Día Sports, porque viene nuestro homie Luke Rockhold aquí de San José. Se va a enfrentar a finales de noviembre, así que les contaremos todo esto y más. Por lo pronto, no se pierdan todas estas peleas. Este fue Al Día Sports.